sobre esa desigualdad que hay territorial entre barrios distritos del sur y barrios y distritos del norte. Pero además en el acuerdo que ha hecho la alcaldesa y ahora Madrid con el BBVA, hay otros dos aspectos que a mí me parece que son negativos, discutibles. Uno, se ha disminuido el porcentaje de vivienda con algún grado de protección. Y se ha disminuido cuando el 70% del suelo es hoy suelo público de Adif o del Ayuntamiento de Madrid o de la Comunidad de Madrid. Aprovechemos, bueno, y no solo eso, cuando los barrios del norte, por ejemplo Monte Carmelo o San Chinarro o Las Tablas, cuando se diseñaron tenían más del 50% de la edificabilidad de vivienda, tenía que ser vivienda con algún grado de protección. Bueno, Madrid necesita un parque público de viviendas para alquilar inapelablemente. Hay otras grandes ciudades europeas que tienen parques públicos muy potentes. París tiene 60.000 viviendas públicas en alquiler. Viena tiene 400.000. Más del 50% de la gente que vive en Viena vive en viviendas del parque público, con distintas formas de gestión, y eso juega además a favor del reequilibrio de los precios de los alquileres.